Bueno, muy bien, ya 11 de la mañana, 10 minutos en toda la República Argentina. Momento de recibir nuestra próxima telefónica. Sí, Tony, vamos a charlar con la ministra de Salud, la doctora Rosa Dávila. Buen día, doctora. ¿Cómo le van? A Laura Civetti, La Pocha, Tony Montes por acá. Buen día para ustedes. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien, bien, doctora. Bueno, y la verdad que como puntanos muy contentos con tanta entrega de ambulancias para distintas localidades de la provincia. Se ve que hacía falta movilidad nueva, más moderna. Cuéntenos, ¿40 llegaron ya? Sí, efectivamente. Ustedes saben que, bueno, nuestro gobierno ya ha realizado una inversión muy importante durante el año pasado, con la adquisición de 50 unidades de ambulancia. Sí. A través del Ministerio de Transporte para Salud. Así que bueno, ya comenzamos el año pasado a entregarla en distintas localidades y bueno, continuamos durante este año. Ajá. En esta semana hemos recorrido algunas localidades entregando estas nuevas unidades. Que como bien usted dice, se sabe que las ambulancias son un vehículo que se utiliza muchísimo, con muchos recorridos, no solamente de traslado, sino la actividad propia que realizan los centros de atención en sus áreas correspondientes, recorriendo distintas localidades, distintos parajes. Entonces, bueno, como todo vehículo, es necesario reponer, adquirir unidades nuevas. También hay que ver que se atravesó la pandemia, donde las ambulancias fueron muy utilizadas por traslado, por distintas cuestiones que hubo que asistir a la población. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos con poder renovar toda esta cantidad de vehículos en la provincia. Claro, claro, claro que sí, me imagino. Bueno, ¿y cómo es recibida cada ambulancia, cada llave en el interior? Cuéntenos, porque una cosa es el poder brindar la noticia desde el lado periodístico, bueno, llega una ambulancia de alta o media complejidad, pero otra cosa es lo que se vive, lo que viven ustedes en el lugar, en el momento. ¿Qué dicen los vecinos? La verdad que es una actividad muy, muy, muy linda, muy gratificante, muy hermosa, porque lo reciben con tanta alegría, se acercan los vecinos, el personal de salud, que para el personal de salud es como una herramienta muy utilizada. En algunos lugares da mucha ternura despedir con aplausos a su ambulancia vieja, porque bueno, le retribuyen todo lo que los ha ayudado, así que se viven situaciones muy lindas, muy agradecidos. Los equipos de salud, bueno, los equipos de salud son fantásticos en toda la provincia, pero la verdad que bueno, nos acompañan en casi todos los lugares, intendentes, legisladores y público en general. Así que bueno, la verdad que es una muy linda actividad y se recibe con mucha alegría. Bueno, sabemos que ayer, estuvieron por justo Arac, La Punilla, Villa Larca, bueno, la Villa de Merlo. ¿Cómo continúa? Bueno, por ahora ya tenemos casi todas las localidades, las unidades entregadas. Nos quedan algunas para el centro y para algunos hospitales. Así que bueno, yo diría que la actividad más importante para el interior ya la hemos concluido. Claro. Así que bueno, ha sido, la verdad que han sido todos estos meses de arduo recorrido. Sí, ¿no? Pudimos hacer las entregas con la recorrida de nuestro gobernador y bueno, y ahora la concluimos nosotros, pero bueno, justamente ya las unidades las teníamos y bueno, hace falta que estén en el lugar donde se van a utilizar, ¿no? Además que bueno, muchos de estos lugares también están en plena, además de la actividad diaria, están en plena época de turismo. Claro, con mucha actividad. Hace que exactamente, que haya más movilidad de la población, que por ahí sean más requeridas, así que bueno, ya por ahora creo que en la mayoría las hemos entregado.
Exactamente. Además de, bueno, las ambulancias son necesarias en todos lados, pero en el interior son más necesarias al momento de realizar traslados, justamente con los turistas. Puntualmente, ¿qué fue lo que más agradecieron desde ese punto? Lo que agradecieron fue la calidad y todo lo que tiene la ambulancia, ¿no? Porque son equipos, la verdad que son unidades muy bien equipadas, muy cómodas en el interior. Tienen, por decir una cosa que parece, pero para los equipos es muy importante, ambulancias con aire acondicionado que va a funcionar. Tienen todo lo que hace a mobiliario para ordenar todos los insumos y después todo lo que tiene la ambulancia, ¿no? Que tiene todo lo necesario para todas las emergencias, los socorros que tengan que realizar. Así que los equipos, la verdad que eso lo valoran mucho, porque justamente al momento de tener un paciente que puede requerir un traslado, sí, lo pueden hacer cómodamente, con comodidad para el paciente, con todo lo que necesita, y para los equipos también. Seguro, seguro, el equipo médico. Hace poquito charlábamos con la directora del hospital, que había recibido una ambulancia del Hospital San Luis, y nos contaba acerca de las ambulancias de alta complejidad. Increíble todo lo que tienen, las soluciones que pueden tener los médicos ante una emergencia, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, que eso para los equipos es muy importante. También hemos entregado unidades de alta complejidad, también muy equipadas, muy cómodas. Así que sí, después, además de contar con un equipo, con un vehículo 0 kilómetro, que saben perfectamente que van a ir, van a poner la llave, van a arrancar y el vehículo va a funcionar. También tener esa certeza. Hay lugares muy alejados de la provincia, que por ahí por distintas razones tienen que trasladar pacientes, y que tengan la seguridad de que van a tener la ambulancia en condiciones, eso también está muy bueno. Seguro, seguro, doctora. Bueno, yo le cuento una anécdota de cuando era chica. En mi cuadra, acá en San Luis, que San Luis era chico en realidad, no era el San Luis que es ahora, vivía el chofer de una ambulancia del hospital, del Policlínico Regional, que era en aquel momento, y para nosotros era un ídolo el chofer de la ambulancia. Claro, era una persona a la que nosotros realmente admirábamos mucho como niños, ver lo que a veces venía en la ambulancia, paraba en la casa un ratito, se volvía a ir, era su ratito de almuerzo, se ve, pero atento a que lo llamaran. Increíble, y me imagino que algo similar debe suceder en los pueblos, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que nosotros valorizamos mucho a los choferes de ambulancia, que, bueno, justamente no solamente son los que manejan, sino que son personas extremadamente solidarias y colaboradoras con el resto del equipo. La verdad que son muy líderes en cuanto al trabajo que realizan, así que la verdad que sí, que usted tiene razón, son uno de los que más uno admira también dentro del equipo de salud. Los traslados de los pacientes también tienen sus requerimientos y además tienen que tener el cuidado de trasladar, de que no les pase nada. Claro. Así que, bueno, la verdad que es una tarea compleja y bueno, muy merecido de que tengan los vehículos en condiciones, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, doctora, muy, muy linda la charla. Gracias, gracias por habernos brindado su tiempo. Le mandamos un abrazo enorme y a toda la gente de salud de la provincia. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Por favor, hasta luego. La doctora Rosa Dávila, charlando aquí con nosotros en Antes del Mediodía, ministra de Salud de la provincia. Alza tu rostro al sol y nunca verás la sombra.